Hola, bienvenido a Fact Japan. Yo soy Pablo y el viernes pasado fue Día Internacional de la Mujer y por eso vamos a ver cómo está la situación de ellas en Japón. En la sociedad japonesa actual, los roles de género están marcados de manera muy concisa, siendo así que las mujeres son las que se encargan más del trabajo del hogar y el cuidado de los hijos. Pero eso no siempre fue así. Si revisamos la lista de gobernantes de Japón de su primer milenio de existencia, vamos a ver que hay el mismo número de emperadores y emperatrices que gobernaron desde el trono del crisantemo. Pero comenzando el milenio anterior, veremos la llegada de uno de los mayores símbolos de la virilidad japonesa, el samurái. Ellos serían los que establecerían en el siglo XVI un gobierno de tipo militar, el cual conocemos aquí en Occidente como shogunato. A partir de ese momento, el papel del hombre rebasó por mucho el de la mujer en la sociedad. Terminado el shogunato en 1868, se estableció de manera escrita la igualdad legal entre hombres y mujeres en Japón, pero siglos de costumbres no se quitarían de la noche a la mañana. Siendo así que en muchos casos, la mujer japonesa sigue siendo considerada solamente una compañera sumisa y sin derecho a la palabra. Actualmente, el primer ministro Shinzo Abe tiene pensado integrar a la mujer de manera más concisa tanto a la política como a la economía japonesa. A este modelo económico, tanto periodistas como el mismo Abe le han llamado Womenomics. El plan de Shinzo Abe suena muy fácil en el papel: fomentar el estudio de ingenierías, ciencias naturales y económicas entre las mujeres jóvenes. Fomentar flexibilidad en el trabajo para que éstas puedan compartir su vida familiar y profesional al mismo tiempo. Y fomentar el crecimiento de éstas dentro de los centros de trabajo. Lamentablemente, a 7 años del gobierno de Abe, poco se ha visto en el avance de estos temas. Se estima que 6 de cada 10 mujeres que trabajan en Japón van a abandonar su trabajo en el momento que se casen. Y mucho de esto se debe a que su entorno familiar y amigos le aconsejan que deje de trabajar al momento de casarse, ya que ¿para qué? E igualmente, más de la mitad de las mujeres que sí se quedan a trabajar después del matrimonio abandonarán sus puestos cuando tengan el primer hijo, ya que sus horarios no empatan para poder cuidar a sus hijos y crecer profesionalmente. Y en cuanto a lo que se refiere al fomento de la educación, pues el año pasado se reveló que una de las universidades más prestigiosas de Japón en lo que se trata de educación médica falseaba los resultados de sus exámenes para que solamente uno de cada 10 estudiantes que entraban en nuevo ingreso fueran mujer. Esto debido, según lo que argumentaban las autoridades de la universidad, es que veían como una pérdida de tiempo educar mujeres, ya que la gran mayoría pues abandonaba sus puestos de trabajo al casarse. Lo cual se debe más que nada por las razones que ya dijimos, no porque ellas quieran dejar su trabajo. Igualmente podemos hablar de otros casos donde se da un claro sesgo masculino en la población japonesa. Solo por mencionar un ejemplo, tenemos el caso del artista Megumi Igarashi, la cual hizo un escaneo tridimensional de sus genitales para posteriormente hacer un kayak con esto. Esto le provocó un gran escándalo y tuvo que enfrentar un juicio de meses por faltas a la moral, lo cual es muy ridículo si pensamos que en Japón existe un festival dedicado al pene. Igualmente, en derechos reproductivos la cosa es muy variable. La interrupción legal del embarazo en Japón está presente en todo el país desde 1949 de manera legal. ¡Qué bien! Pero aún en nuestros días, se requiere en muchos de los casos la autorización del progenitor para que éste se lleve a cabo. ¡Qué mal! Pero, a diferencia de muchos otros países en el mundo, en Japón se puede realizar este procedimiento de manera segura hasta la semana 21 de gestación. ¡Qué bien! Pero en Japón, la interrupción del embarazo no está subsidiada en nada por el gobierno, llegando a costar hasta 150 mil yenes el procedimiento. ¡Uy, qué mal! Pero los anticonceptivos, como la pastilla femenina, son de acceso gratuito en los hospitales de Japón desde el año 2000, porque antes de eso estaban prohibidos en todo el país. ¡Qué mal! ¡Ya puedo irme! Como podemos ver, a Japón todavía le falta mucho que trabajar en el campo de la igualdad de sexos, y esperamos que en un futuro próximo podamos decir que, aparte de ser un ejemplo en ordenanza, civilidad y buen trabajo, también lo es en justicia. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que te hayan gustado estos datos. ¿Tienes otros que compartirnos? ¡Tú dinos! Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete y no olvides darle click en la campanita. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. ¡Mátane! Pero también había mujeres samuráis. No.
es una leyenda urbana. No, esta es una mala interpretación. Ah. Ellos están interpretando a samurái como un guerrero. Y había guerreras. Uh-huh. Pero el samurái iba más de eso. El samurái era un señor feudal que tenía propiedades, tierras y gente a su cargo. Pregúntame cuántas mujeres había con ese esquema. ¿Cuántas mujeres había con ese esquema, Pablo? ¡El enorme número de cero! ¡Ah, ¿por qué? ¿Sabes? Por eso a los japoneses les gusta mucho Rey. Rey Ayanami. Ayanami. Porque es una muñeca. Es una muñeca, exactamente. Diablos. Pero, ¿y los que les gusta Asuka? Tienen pedos. Sí, también. Misato, best girl. Uh-huh. Bueno, también tiene pedos, Misato. Ajá, pero... son daddy issues. Ay, qué peor. Ajá, exactamente, pero entre todo ese baraje que es Evangelion, creo que es, sale ganando. Tiene seis. ¿Seis qué? ¿De 10? Exacto. O sea... todos los demás están reprobados. ¿Quién es la que tiene menos pedos de las chicas de Evangelion? Misato. ¿Misato? Ajá. De hecho, vi un reportaje donde decía que gente rica se iba a hacer el aborto en Japón por eso. Pues sí, ya, o sea. Ajá. ¿Qué te queda? Así de, ay, es semana 13. Bueno, tendré que ir a Japón. Ya no lo podría hacer aquí, pues ya. Un viajecito a Japón. El aborto y después nos vamos a las aguas termales. ¡Chale!